Muy buenas, bienvenidos a Paquete. Soy Iñaki San Román, que ahora cuento dónde está y nos reímos un poco de él, pero con dos cracks, dos de nuestros colaboradores habituales. Javier Iborra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Javier Iborra más reposado, calmado, ese Javier Iborra que nos gusta, que es el Javier Iborra que no habla de Negreira y demuestra toda su cultura y su... El hermano bueno de Javier Iborra. Y David usuario arroba, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo muy bien. Ahora también hablamos del Getafe, una cosita, porque has superado un récord histórico del Getafe. No sé si te has enterado, Javi, el récord histórico del Getafe. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? Iba a decir muy bien aquí haciendo historia, pero tampoco quería ir de sobrado, porque... Pero es que a lo mejor el Betis se lo revienta durante las veces. No, ya ha terminado. Han quedado 12-1. 1-12. 1-12. Vale, el Getafe ha ganado 0-12, la mayor victoria a domicilio de la historia de la Copa del Rey. Al Tardienta. Bueno. ¿Quiénes son esos? Es el típico récord del que tampoco puedes estar muy orgulloso. Yo qué sé, es como comerte 3 McMenús. Pues a ver, sí, puede ser un récord, pero tampoco puedes alardear de ello, ¿no? Tardienta es un pueblecito que no llega a 1.000 habitantes, que está en Huesca. Es más, hoy hemos jugado en el estadio del Huesca. Van últimos en su división, que creo que es preferente. Entonces, a ver, es un equipo humilde. Los tíos han peleado. La verdad que el portero ha encajado 12, pero ha hecho 3 o 4 paradas buenas. Pero claro, la diferencia que hay de nivel pues es muy, muy importante. Entonces el Getafe ha jugado, se lo ha tomado en serio, que yo creo que había como mucho debate en redes, ¿no? Si era un abuso, si tenía que haber hecho el freno. Yo creo que respetar al rival es competir durante todo el partido. Sí, yo también lo creo. Y no hacer moñerías, no han hecho ningún taconcito, no han hecho ninguna jugada para la galería, simplemente han jugado, han presionado, han robado, han atacado y han metido 12. Y bueno, así ha sido. Y el Betis, es que había un momento, Javi, que el Betis iba 0-9 en el descanso. Sí, ha sido tremendo. Entonces, han dicho esto, mira, el récord le va a durar al Getafe. Pues bueno, nada, el Getafe de Borja. Yo he tirado de contragafe, he tuiteado que el récord no se iba a durar menos que la declaración de independencia de Cataluña o que el Oscar de La La Land, pero ha funcionado el contragafe y el récord se ha quedado en Getafe. Oye, y el Tardienta eliminó al Cirauqui, equipo navarro, en la ronda anterior. O sea que podía haber sido que hubierais hecho historia contra el Cirauqui. Pero bueno, mejor que nos eliminaron. Irauki contra la Tardienta podía ser desde un duelo de Pokémon hasta 2 pelotaris. Tranquilamente. Irauki segundo contra la Tardienta tercero. Pero sí. Antes de empezar el programa de hoy, que es un programa que nos propuso un paquete y nada más recibirlo, además es uno que también es fan tuyo, Javi, porque... Dijo, cuando vio que íbamos a ir a Pamplona, que vamos este sábado a presentar el álbum. Lo presentará Javier Iborra y habla, por supuesto, tranquilo, sí. Es fan. Entonces, a lo mejor es fan, a lo mejor es tu hermano. No se ha pillado tú, pero a lo mejor es un amigo tuyo. Es un mi hermano no es fan. Se llama... Tu hermano no es fan, pues que le den por culo a tu hermano. Es un tal Carlos Urtasun, de Pamplona. Sí. O sea, sé quién es, no le conozco personalmente, pero sí que sé quién es en redes y sí que... Pues eso, este sábado es a Pamplona, pero dejarme vender un poco el pollino de dos cosas antes de empezar con el programa, que es Zaragoza. Vamos a Zaragoza el 9 de noviembre, jueves 9 de noviembre, pero no vamos a hacer la presentación del álbum y sí vamos a hacer la presentación del álbum. Vamos a hacer un experimento en un teatro, el show de Paquetes. Que si funciona bien, hay 20 entradas vendidas ya, o sea que a poquito que esto lo apretemos un poco, creo que funcionará bien. Si funciona bien, y esta promotora espero que nos lleve a otras ciudades. Nos han dicho, bueno, pues esto va, pues podemos ir a Bilbao, Sevilla, más sitios, tal. Vamos a entrevistar a Xavi Aguado durante el show, exjugador de Zaragoza, que yo creo que no sé ni a dónde viene, pero... Xavi Aguado, el central mítico del Zaragoza. Uno de los que estuvo implicados en aquel penalti y expulsión, Rafa, no me jodas. Eran Aguado y Solana. Pues Aguado el rubio alto y Solana pues el bajito con perilla. Que este señor los confundió. Viene Diego Peña, que es un cómico aragonés, bastante conocido también en Zaragoza y tal, que vino a Paquetes a hacer un programa sobre el Zaragoza. Haremos nosotros programa en directo, pues haremos un par de secciones, como otro día en La Llama. A lo mejor viene otro famoso de Zaragoza, pero es un famoso un poco particular que nos ha dicho que no nos va a decir ni que sí ni que no hasta la misma mañana posiblemente. Entonces, pues yo creo que no va a venir. Pero bueno, sale dibujado en el álbum. Entonces yo creo que diciendo esto ya podéis imaginar quién es. Los que habéis leído el álbum, a vosotros os lo voy a mandar ahora mismo por WhatsApp a los dos, para que sepáis quién es. Pero, y una vez que pase, pues lo diremos quién es, en plan, pues no ha venido. Pero es un tipo muy particular. Que jugó en las categorías inferiores en Zaragoza, por cierto. Entonces a lo mejor viene. Tiene bastante tirón, ¿eh? Vamos, es que si viene, es que claro, si viniese este notas, le anunciábamos, a lo mejor metíamos 50 entradas solo para verla él y pasaban de nosotros, pero mira, ya había ahí un barullillo. La entrada vale 10 pavos, que es lo más barato que hemos podido dejarlos para que nos salga lo comido por lo servido, que tenemos que pagar unos billetes de AVE. Y otra cosa del bolo, que es que vamos a parecer los hermanos Dalton, vamos y volvemos en el día. Entonces, para que esto pueda ser, es que antes de que termine el show ya haya un taxi esperando en la puerta. Así no lo han pedido, macho. Digo, pues si no sé qué es esto, a lo mejor no lo hacemos. Para que nada más terminar, salgamos corriendo, ya con la maleta preparada, cojamos el tren, el taxi, nos lleva a la estación de Zaragoza, que es la estación más grande de España, que es una puta locura la estación de Zaragoza, y con el taxi nos volvamos a... y ya en AVE nos volvamos a Madrid. Entonces, el show empieza a las 8:30. Pero estaremos allí, por si alguien quiere que firmemos los álbums, a las 7, de 7:30 a 8. Quien quiera pasar, porque luego nos podemos quedar a firmarlos, que yo todavía pues, me da hasta pudor firmarlos, me da mucha vergüenza. Pero si alguien quiere que eso firmemos y charlar un rato, como luego no vamos a poder, pues que vaya a las 7:30 al teatro, que hemos hablado con ellos para que ya lo abran y estemos allí y ahí charlemos y tal. Zaragoza, las entradas, si no se me olvida, porque se puede olvidar si no me lo decís por redes, voy a poner un enlace en la descripción para comprarlas. Eso es uno de los pollenos. Entonces, Zaragoza, y si sale bien, pues yo quiero ir a Sevilla, a Bilbao y a Valencia, por lo menos, y a La Coruña. Pero eso ya dependerá. Ojalá salga bien. Bueno, que salga bien con que haya la mitad de la gente a mí ya me vale, ¿sabes? Que son un sitio que cabe en 160 personas, que no va a pasar. Si entre 40 o 50, pues ya podemos pasar un buen rato. Esa es una de las cosas que vendo. Y ya otra cosa que voy a vender rápido, ya os dejo hablar a vosotros, que sois bastante más graciosos que yo. La semana que viene sale mi libro, por fin, del que he dado aquí mucho la turra. No voy a dar mucho la turra, ya lo tengo en las manos, ¿eh? Javi, tú lo sabías, ¿no? ¿Sabíais los dos? Hombre, claro, sí. Claro, sí. Decir, con lo pesado que ha sido. Sí, sí. Bueno, es decir, si es que... yo no sé, llegué a hablar con vosotros para alguno de los capítulos. Yo no sé con cuánta gente he hablado, ¿no? No. ¿No? Yo soy un analfabeto musical, o sea que te hubiera servido de poco. Has hecho una cuñita, ¿no? Una cuñita del libro que está sonando en los... En los programas, sí, tío. Qué fino, ¿eh? Pero no solo eso, sino que estoy haciendo un trabajo de chinos, bajándome todos los programas para volver a subirlos con la cuña en iVoox, y son 325 programas, tío. Llevo 30, y son 350 programas, pero nunca sabes, tío. Es una cuñita que yo qué sé, tío. Son 1000 libros y hay que venderlos. ¿Qué te voy a contar a ti como autor? Lo difícil te digo. Que es esto. Y eso que tu libro vale 7 pavos. De la petanca no se puede vivir, hay que volver a... Penalty Pop, un recorrido divertido y nostálgico por aquellos temazos que mantienen viva nuestra memoria futbolera. Con prólogo de Pantomima Full, que fueron muy majos, que son amiguetes, hicieron un prólogo muy, muy guay. No voy a hablar mucho del libro, simplemente porque el próximo programa que vamos a hacer va a ser sobre el libro y voy a hablar de algunas de las canciones que desarrollo aquí. Pero mira, por ejemplo, para que veáis un avance, uno de los capítulos, que el capítulo 4, canciones de la sección española. Academia de OT, vivimos las elecciones. El Koala, Opa, vamos a por el Mundial. Y Cali y el Dandy. No hay 2 sin 3. Esto es gloria bendita. ¿Cómo? Bueno, no te voy a preguntar mucho. Pero los capítulos son por bloques de... Mira, te digo los capítulos. Canciones oficiales de los mundiales, el primero. Canciones a equipos de fútbol, el segundo. No tiene el mismo número de canciones todo. Canciones a jugadores, el tercero. Leonardo Dantes, Raúl, Manu Chao, Galavia Tómbola... Señor Mostaza, mi traje de Arconada, y una canción de a John Guidetti. Luego, canción de la sección española, música indie y fútbol, con una que te gusta a ti, Carolina Durante, que aquí he hecho una anatomía del pijerío español muy guay. Otra de medios de comunicación, industria de entretenimiento, himnos oficiosos, bonus track, que son futbolistas, músicos futbolistas, básicamente Álvaro Benito, Sergio Ramos y Julio Iglesias. ¿Y Dinamita Guerrón? Dinamita Guerrón no ha entrado, tío, lo siento. Y luego un banquillo lujo, pues canciones que podían entrar. Y al final unos bises. Y para que la gente no lo dejase leer a la mitad, el himno del Madrid lo he metido en la última canción. El de Jabois, o cuál. El de Jabois, bueno, el Jabois por el Atleti, realmente es de Red One, pero hablo de cómo mi abuelo me hizo el Madrid. Ahí hablo de todo en el libro, hablo de desde el bullying que sufrí de niño hasta la época que ocurrió con Ferreras en el Real Madrid, hasta mil cosas. 23 pavetes, lo hemos ajustado lo máximo posible. No voy a dar más altura, también está el enlace, pero la semana que viene ya la doy y ya la dejo de dar. Y espero que os guste. A Javi no le voy a mandar uno porque él por su polla navarra no quiere que le regalen libros, así que te lo gastas. Y a ti, pues, David, sí. Te lo gastarás porque he comprado el tuyo por 4 libros, por lo menos he comprado tuyos. Sí, hombre, yo luego regalo. Yo regalo libros de mis amigos. Bien. Ya está, se acabó la chapa. Ah, Iñaki, ¿dónde está Iñaki? Ya que con esto terminamos y damos paso a Javi. Iñaki viene David hoy con su suplente. Tiene suplente. Iñaki nunca está... he tenido tanta responsabilidad, ¿eh? Corrigiendo exámenes. Es profe y está corrigiendo exámenes. Pues... para que luego digan de los profesores. Así es la vida. Es un señor que da un máster de guión y a las 11:45 miércoles está muy gilipollas corrigiendo exámenes. Pues mira, que si esto a lo mejor lo haríamos otro, que no fuésemos Iñaki, cualquiera de nosotros haríamos. A ver, 7, 7,5, 8, tal, pum. Venga, grabar. Que es un máster de guión, o sea que esos títulos no son ni oficiales, estamos serios. Que es un... que claro, que no es... que no te tienen que enseñar a... todos aprobados y ya está. Claro, encima, como estos exámenes que... en una carrera como la que hicimos Javi y yo, que hay asignaturas a las que no son matemáticas, que es muy... la corrección es muy, yo qué sé, sí. Pues es un comentario de texto, coñazo. Claro, pero quiero decir que es muy subjetiva también la corrección, depende del profesor. Pues te vienen a la revisión y dices, pues esto lo he puesto, pues va a salir de mis huevos, torero, ya está, porque yo considero que esto está mal, ya está. Pero bueno. Bueno, Javi, el tema de hoy. ¿Cómo lo has vertebrado y exactamente cuál es el tema de hoy? Bueno, el tema de hoy era, a raíz del fallecimiento de Bobby Charlton, pues nos indicaban pues si podíamos hablar de jugadores que tuvieran apariencia, digamos, poco estética. No sé si era exactamente feos, pero sí una apariencia de no prototípica de futbolista, pero que luego en la realidad fueron muy buenos, ¿no? Y pues bueno, pues hacía menciones a Bobby Charlton, que tenía un aspecto, pues eso, pues un poco calvito, o al final de su carrera ya bastante calvo, y bueno, pues no especialmente fuerte, un jugador que no te podías igual esperar que fuera a triunfar en aquel fútbol, y bueno, pues jugó una barbaridad de partidos con la selección, con el Manchester United, y hizo una gran carrera, ¿no? Entonces lo que he hecho ha sido pues ceñirme un poquito a vuestra idea de hacer un 11, ¿no? Vale. Es verdad que me han salido también varios suplentes que igual se podrían mencionar y que desde luego que no todo el mundo va a estar de acuerdo con mi 11, pues bueno, pues porque, oye, pues es el 11 que se me ha ocurrido, que tampoco... es que el fútbol que yo he visto y los que me han venido a la cabeza. Esto parte de la base que estamos llamando a varias gente fea. Estamos diciendo que es gente fea. Entonces, como la belleza es subjetiva... entonces, sí, claro, y tampoco he querido ceñirme exactamente al concepto de feo... Sí, bueno, poco estético. Quiero decir, Di Stéfano, que no lo ha metido en el 11. Si tú ves a Di Stéfano cuando jugaba, ya, este señor no tiene pinta futbolista. Sí, no me he ido tan lejos porque quizás podíamos haber elegido... ahí sí que ya nos podíamos haber metido con cualquiera porque casi todos, ¿no? Casi ninguno tenía aspecto de futbolista. Entonces, pues me he quedado más o menos de los 80 para adelante, porque entiendo que anteriormente, pues, es que los jugadores no tenían aspecto de futbolista, muchos de ellos, ¿no? Garrincha, el aspecto que tenía Garrincha, porque aparte era un tipo con serios problemas mentales, en plan... Sí. Pero bueno, el propio Puskás, pues... con su pancita, ¿no? Cualquier jugador, ¿no? En realidad, cualquier jugador que hubiéramos elegido. Sí, es verdad. Entonces, bueno, si queréis empezamos por el portero. Es complicado porque hay veces que incluso cuando un tío es, digamos, feo, aquí no tenemos estos casos, ¿no? Pero nosotros tres. Pero cuando hay otros que son feos, incluso a veces hay jugadores que han sido muy feos que casi se da la vuelta, que son como bellezas salvajes. No sé si me explico. Sí, totalmente, sí. Es decir, es que no es feo, es que lo que dice Javi, es poco estético. Quiero decir, un central feo pega. Es que es una cuestión de... Ahora cuando vaya poniendo ejemplo Javi creo que se va a entender. Sí, eso es porque si hubiera sido un central feo no hubiera entrado en esta lista porque a un central se le presupone que sea feo. Claro. Que sea un mostrenco grande con cara de malo y con pinta de asesinar gente, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por eso es por lo que... Ya digo, yo creo que conforme vayamos haciendo el 11 os va a ir cuadrando más o menos, ¿eh? Pero yo confío mucho en que vosotros apuntéis muchos más nombres de los que vaya diciendo. Entonces, si queréis, os empiezo por el portero, que es uno de los que más dudas me había generado, pero al final me he quedado con Fabián Barthez, pero no tanto el Barthez calvo del Manchester United, que ya ahí era un tío como estético, ya se ve que tenía dinerillo y tal, sino el de su primera época en el Olympique de Marsella, cuando ganan la Copa Europa, que era un tío que tenía como ya el pelo un poco que le clareaba, era bajito, no estaba muy fuerte, y si le veías en la foto al lado de los demás compañeros, era como si hubieran cogido a un tío de la grada, lo hubieran metido ahí, le hubieran puesto unos guantes. Ostras, porque claro, sí, los demás eran tiarrones en muchos casos. Papén, pues se veía que era como el blanco bueno rubito francés y luego el portero, ¿no? Un poco raro. Entonces, más me he fijado en Barthez de su primera época. Pero fíjate, yo Barthez no lo recuerdo mucho en el Olympique, pero coincido contigo en que no me pegaba nunca como portero. Tuvo su momento, ¿no? En Francia 98 y tal. Yo recuerdo mucho en el United. Y es verdad que como antes se llevaban esas camisetas grandes, que eran mucho más anchas, y este tío jugaba con manga corta, siendo portero. De verdad. A veces con la camiseta por fuera. Y era lo que tú dices, como si lo hubieran expulsado al portero y el delantero se hubiera puesto la camiseta y a mí nunca me gustó. Mide 1,80, es decir, que tampoco es bajito, pero para ser un portero era de los bajitos y nunca me cuadró a mí tampoco. Yo con lo de Barthez, a lo mejor no estoy de acuerdo en una cosa, en lo estético sí, pero en lo que de ser bueno, es que Barthez tampoco es que fuese... Creo que estaba muy sobrevalorado, ¿no? Bueno, a ver, estoy de acuerdo en que estuvo algo sobrevalorado, porque claro, estuvo en una Francia que ganó mucho, luego fue al United, pero para mí sí que era un portero decente, por lo menos tirando a bueno, ¿eh? Cerrándole el paso a un mito osasunista como Ricardo. Sí, también. Sí, no, pero es verdad que a mí se le criticaba mucho, pero yo creo que también recibía muchas críticas precisamente por lo que ha dicho David, ¿no? Porque es que lo veías ahí con ese aspecto y no te cuadraba nada que fuera portero, ¿no? Y siempre pensábamos en un portero pues mucho más alto, más, no sé, como que se impusiera dentro del área, pues con su corpulencia. Y es que igual ese 1,80 ya es bajito para portero, pero es que además era muy fino. Sí, porque ¿verdad? Podía ser 1,80 pero ser compacto, yo que sé, un Kameni, por ejemplo, ¿no? Que igual medía, no sé cuánto medía Kameni, pero de espaldas medía igual que de alto. Pues bueno, pues te valía, ¿no? Pero es que además era muy finito y con esa ropa que llevaba y no daba nada de pinta, pero bueno, ya hizo carrera. Yo creo que el marketing jugó a su favor por eso mismo, porque era diferente. Era un portero que rompía la estética del portero normal y muchas marcas yo creo que sí que potenciaron su imagen. Hicimos aquí una vez un programa que era porteros que molan, independientemente de si eran buenos o no. Y Barthez era un portero que mola. Claro, pues Laurent Blanc le besaba la cabeza, el tío de encima luego era como un macarra, tal. Pero para mí sobrevalorado porque molaba tanto que, bueno, yo qué sé, que yo tampoco tengo ni puta idea. Pero... Sí, a mí tampoco me cuadra. A ver, si pero que busquen en los paquetes fotos de Barthez con pelo, porque parece un divorciado del equipo de la Urba, ¿eh? Sí. Era peor todavía, ¿eh? El aspecto que tenía él en el 92 daba... Luego ya se refinó, ¿no? Por así decir, con su... Y yo creo que también descubrió el gimnasio, ¿eh? Porque está... tiene más pecho. Es que hay una foto que si ponéis Barthez con pelo, sale de lateral, él, la estáis viendo. Barthez con pelo. Todos alguna vez fuimos jóvenes y tuvimos pelo hasta Fabián Barthez. Y es muy delgado, con la camisa, como tú decías, de manga corta. Es que parece que tiene cara como el de típico de currar en una gestoría, ¿sabes? Sí. Y bueno, está bien tirada. Bueno, igual la mayor queja es que no era muy bueno, ¿no? Pero bueno, digamos que el aspecto estético... Campeón del mundo, campeón de Eurocopa y portero del Manchester. Pero aspecto estético ni un pero. Además, es de las pocas personas, tío, que ves, porque es que esto ha cambiado mucho con el tema Turquía, que dices, es que le queda mejor el calvo. Sí. Mejoró muchísimo, ¿eh? Mejoró una barbaridad. Yo creo que ahí hubo una visita a un esteticien de estos, ¿no? El penalti que falla Raúl se lo canta un poquito en la cara, ¿no? Le quiero recordar. Sí, tío, sí, ahí, vamos, en la cara, o sea, Raúl estaba yéndose así como, ay, la que liado. El tío, no en la cara, pero detrás le empieza a decir, y me imagino que vuestras frutas son una mierda, el vino español es basura, pues esas cosas. Bien, esto de que nos tiran la fruta a los franceses, esto a lo mejor pasó hace 30 años y sigue ahí, ¿eh? No, no, este mismo año, ¿eh? Ha vuelto. Hace poco ha pasado este otoño. Sí, no, pero ahora no tiran vino español. También, pero con fruta también. Lo que pasa es que tiene que ser eso, en temporada. Tiene que ser ahora, sí. Ha sido hace poco, sí. Joder. Pero bueno, seguimos, Javi. Pasamos al lateral derecho, que en este caso yo creo que va a haber menos dudas sobre su calidad y igual no se encaja tanto el tema estético, pero yo esto realmente es un recuerdo de mi niñez y es Chendo. Es que estoy muy de acuerdo, tío. Es que Chendo no ha tenido pinta de futbolista que era futbolista en la puta vida. Es que en la quinta del buitre, cuando veías ese equipo, y que ya de por sí era años 80 y había algunos jugadores que, pues yo que sé, Gallego, tal, que tampoco tenían un aspecto, Sanchís, que no lo he metido, pues bueno, también. Pero Gordillo, es que Gordillo tampoco tenía un aspecto, y mira que era rápido. Pero es que Chendo realmente parecía lo que tú has dicho antes, que lo habían sacado de las oficinas. O sea, es que realmente estaba ahí como de... O sea, con el mismo aspecto que te hubiera estado atendiendo ahí de, sí, sus entradas para tal, no sé qué. O sea, aparte, era el poco carisma que tenía Chendo. Fíjate que Chendo, si no me equivoco, a lo mejor me equivoco, pero quiero recordar que es un año más mayor que los de la quinta. Chendo es del 61. Y Butragueño y esto es del 62, ¿verdad? Pues ya me has pillado. Es que ahora quiero soltar una cosa de Chendo. Lo tengo delante. Vale, voy a ver. La tienes ahí. ¿Sabes lo que pasa? Que descubrí en casa de mis padres hace un tiempo unas tarjetas de cuando el Madrid ganó la séptima. Hicieron una tarjeta por cada jugador. Con una serie de preguntas. Aparte del año de nacimiento. Sale Chendo, ¿no? Nacimiento, año 61, Totana, Murcia. Casado con 2 hijos. Entonces les preguntaban, sus aficiones. Atención, Chendo, ¿eh? Una película, dice 2. Torrente, que no le pega nada. No le pega nada. Y Full Monty. Grupo musical, Alejandro Sanz. Aquí ya recuperamos un poco... Bueno, recuperamos, que vamos a recuperar, tío. Bueno, o sea, Alejandro Sanz... Es que si, tenéis que ver todas las fichas, las 25 fichas, Alejandro Sanz sale varias veces. Ah, vale. Porque era como algo... Sin riesgo, opinión sin riesgo en aquel año. ¿Qué opinión sin riesgo? Una novela, Limpieza de Sangre. No, desconozco. Puede ser de las de la triste, puede ser, quizás. Pues, una de las de la triste. Pues, no sé, digo, algo me quiere sonar. Su plato favorito, tortilla de patatas. Es verdad. Joder, que... la segunda entrega de Capitán de la Triste, Javier, eres un puto máquina. Joder, menos mal que hay un tío oculto aquí. Y no dos gañanes, Álvaro. Sí. Su plato favorito, tortilla de patatas, que esto está muy bien porque el 95% de los jugadores contestaron pasta. Espaguetis, ¿no? Es pasta. Un hobby, leer y estar con los amigos. Y atención, la que más gracia me hizo, otros deportes, el mus. Otros deportes, el mus. Siendo el proto Dani Huiza defendiendo a Torrente desde aquellos años, ¿eh? Pero... Chendo, que ya te digo, cero carisma, está comprado desde el 61 y los de la quinta son del 63. Pero más o menos subieron más o menos a la vez y a él nunca se le mencionaba cuando se hablaba de la quinta y era como el otro canterano que estaba. ¿Por qué? Porque no tienes carisma y eres más viejo. Y luego, Chendo debuta en el Real Madrid en el año 81, juega un partido, en el año 82 2 partidos, pero ya en el 83 juega 21 partidos. Se retira en el 98 y a partir de ahí casi ha sido delegado de campo. Entonces creo que es la persona, por encima de Santiago Bernabéu, será la persona que más partidos ha visto en el Bernabéu. O más partidos de Madrid ha visto en directo, porque también viaja con el equipo como delegado, viaja como jugador. Entonces, Chendo, si jugó en el Madrid, ponte 430 partidos menos los de tal. El Madrid jugó 363 partidos de liga. No, 566 partidos en el Madrid jugó. Está mal variado, ¿eh? 566 partidos y ahora mismo va por la Gran Vía y no le para nadie. Digo que a Perica o Nienovic le paran. 500 pero a Perica le paran para pedirle otras cosas. Para pedirle un ídem. 566 partidos como jugador. Más luego como delegado que lleva 25 años, ponle otros 700 partidos. Es que a lo mejor el Notas ha visto 1.300 o 1.400 partidos del Madrid en directo. Sí, calculado de pronto. Sí, muy calculado al pedo. No, pero sí, está claro. Bueno, 566 partidos los que ha jugado más, los que haya estado suplente, tío. Que este tío ha estado ahí y tal. esas cifras son las de 500 y pico partidos, son de jugador legendario. Sí, sí, sí. No recuerdo, Pachi Puñal creo que es el que más ha jugado en Osasuna y creo que eran 400 y algo. O sea, que en muchos equipos esos 500 serían el récord. Sí, según BDFútbol ha jugado 430 en el Real Madrid, pero esto es Liga. A ver, Liga, aquí le suman luego Copa y sí, competiciones europeas que jugarían menos. El que más ha jugado Osasuna es Raúl García, que es el tercero de la Liga. Bueno, juegan varios equipos, pero Raúl García es el tercer jugador con más partidos de la historia de la Liga. Ah, en Primera División. En Primera División. ¿Será? Ah, vale, es que Pachi Puñal yo creo que también jugó en Segunda, por eso sí estaba Raúl contando... García son 593 partidos los que ha jugado en Notas, ¿eh? Ah, bueno, y eso contando otros equipos. Sí, sí, Osasuna, sí. Osasuna, sí. Atlético de Madrid y... con Osasuna 101. Y Athletic Club. Eso es. Es que me estaba extrañando mucho el dato por eso, pero es que estaba refiriendo al número total. Raúl García, el tercero en total, ¿eh? Y Zubizarreta estará por ahí, ¿no? Pues Zubizarreta es el que más de la historia de la Liga, ¿sí? Con 622. Uh-huh. Empatado con Joaquín con 622. Eso es. Curioso que ya, en plan... Joder, este año pudiera haber... ¿no? Pero sí, empatado. Joaquín y Zubizarreta 622, luego Raúl García 593, Raúl González 550, Eusebio, otro sin carisma, ¿eh? Eusebio otro sin carisma total. Igual. Como entrenador y tal. 543 partidos de Liga, ¿eh? Bueno, Joaquín tiene mérito porque Joaquín salió. Sí, Joaquín jugó 2 años en fuera, Italia. Sí. A trincar, sí. Y luego por ahí está Paco Bullo con 542 y Messi 520. Hay unos cuantos. Y en activo ya te tienes que ir a Sergio Ramos, 512 y Jesús Navas. Griezmann, tío, que Griezmann no es mayor. Ojo, Griezmann. Griezmann lleva 469 partidos. Parejo, 467 partidos, Parejo. Pues este dato sí que también no me lo esperaba. ¿Te imaginas que el programa es la lista? ¿La contamos toda, Álvaro? No, es que... Bueno, aquí hemos hecho programas sacando una página de Wikipedia y comentándola, básicamente. Sí. No, bueno, pero... Tranquilamente. Lo que sí sorprende, que decías tú antes de Sin Carisma, es que se habla poco de Chendo como One Club Man, que se hablan de otros jugadores y tal, pero que Chendo al final es uno de esta lista. En Madrid tiene poco One Club Man, tiene muy pocos, tío. Tiene muy pocos. Claro, pero que tampoco se habla mucho. Ahora está Nacho, que podría llegar a ser One Club Man. Esto se irán a pegar un trique fuera todos. El último de Madrid fue Sanchís. Pero creo que Madrid tiene 4 o 5. Y Osasuna tenéis unos cuantos. De estos últimos años incluso, ¿no? Pero tampoco... No es fácil, ¿eh? Porque al final lo que dices, ¿no? Irte una temporada fuera o lo que sea, al final es... Sí. Tiene mucho mérito, ¿eh? Tiene mucho mérito y lo que estamos hablando, ¿eh? Que Chendo al final, pues... Pues es que tiene un carrerón pero ya cuando le veías jugar es que no parecía, ¿no? No parecía. Le sacaba de banda muy fuerte, eso era llamativo. Le hizo un caño a Maradona. Anda, mira. Eso es el partido aquel sin público, por lo visto. Sí, la puerta cerrada. Le hizo un caño a Maradona. O sea, el día que le haces un caño a Maradona es en un campo sin público. Es que es verdad, no tiene carisma. Yo recuerdo de pequeño, mi recuerdo de Chendo, yo vi jugar a Chendo, hostia... Él se retira en el año 98, o sea que... mi recuerdo es un gol que paró con la cara debajo de la portería, no me acuerdo si fue contra el Racing, creo recordar, que le pegaron un pelotazo muy fuerte en la cara y le dejaron turuleto y se tuvo que ir fuera del campo. Y eso es mi recuerdo de la carrera de Chendo. Eso define bien lo que es la carrera de Chendo, ¿no? ¿Bruce Harper o Chendo? Es solamente... Es que Bruce Harper tiene como un poquito más de carisma que Chendo, ¿eh? Porque luego hay un capítulo cuando está con la selección de Japón que es el bueno. Bruce Harper, le dieron un capítulo a Bruce. Puerta cerrada también. Y lo de Miguel Portland Chendo es como... También es poco carisma, Chendo. Bueno, seguimos. Chendo, seguimos. El poco también carisma. También te lo compramos. Vale, Chendo. Sí, vale. Sí. El siguiente, un central, Franco Baresi. A mí nunca me pareció un central. O sea, digo, de aspecto. Como jugador buenísimo, me encantaba, uno de mis preferidos. Pero es que ni... Bueno, ya no digo nada en el 94. Es que en el 94, cuando ya era mayor, ya su aspecto era como pues casi de un jubilado en el campo. Pero para ser un central me parece estrambótico su aspecto. Sí, me parece que debutó y parecía que tenía ya 40 años cuando empezó a jugar. Yo le vi poco, no lo recuerdo yo poco mucho. También. Pero sí que dentro de esa defensa mítica, ¿no? De Costa Curta, Maldini, era como más bajito, 1,76. Estoy viendo que mide Baresi. Y era el que menos imponía físicamente. Sí, que no era como el ratón Ayala, que me diría lo que me diría, pero luego saltaba mucho. Este no, no, lo que pasa es que este pues tenía una inteligencia táctica y luego si no lo habéis visto jugar, pues no hay un jugador ahora mismo que se pudiera parecer, pero si habéis visto al City cómo juega Stones en los últimos años, que está jugando en esa posición de central, pero que luego cuando juegan en ataque juegan en el centro del campo, pues él lo hacía, pero de un modo natural. O sea, no era una cuestión táctica, sino que él progresaba al ritmo del balón del equipo y de repente aparecía de medio centro o más arriba, incluso de media punta, y organizaba el juego. Era un jugador que, bueno, una posición que ya no existe, ¿no? Esa posición de libre, pero lo curioso es que jugaba de libre en una defensa de 4 y hacía lo mismo. Jugar al lado de Maldini, quiero decir, vas a aparecer... Nunca... A ver, todos hemos tenido un amigo mucho más guapo que nosotros, o varios amigos, entonces... Sí, no, es el típico amigo que no quieres que se ponga al lado tuyo en las fotos. Baresi lo único que puede manchar su carrera porque está rompiendo en calvo con melena. Sí, en Pedro Reyes, ¿verdad? Sí, es una cosa que no, o calvo o melena, pero no calvo con melena. Se ha perdido el calvo con melena, Santiago Segura en su día, Javier Cansado en su día, Pedro Reyes, Tamariz. Tío, yo siempre pienso en Tamariz. Calvo con melena. Sí, lo curioso es que tenía un hermano que jugaba en el rival, en el Inter. David, sí, que era capitán del Inter también. Sí, era también defensa y era buen jugador también. Va a haber un jugador del Inter luego en esta lista. Es que Iborra es bastante más mayor de lo que pensamos, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que mis recuerdos de fútbol son mucho de esos años, finales de los 80, principios de los 90, pero y por eso he elegido varios jugadores de esa época. ¿Tú ya en el 88 tienes recuerdos? ¿De fútbol? Sí. A ver, sí, porque te hiciste un día un programa de la Irlanda del 88. Sí. Irlanda en la Eurocopa del 88 fue un programa que hemos hecho en esta casa. Fue una sensación aquella Irlanda, ¿eh? Fue una sensación. Café para muy cafeteros, ¿eh? Sí. Bueno, y bueno, has hecho un programa de los rusos de los años 80. Tenemos que recuperar esos programas gourmet, Javi, tío. Yo los he escuchado todos como buen oyente de... Pero, y la Irlanda de la Eurocopa de 88 creo que fue la más... A pillar, ¿no? La más a pillar. La más no nos vamos a enterar de nada de lo que nos cuente, se lo puede inventar entero el programa. Pues hay unos Juegos Olímpicos del 88 también que el fútbol dio mucho de sí. Ganó la URSS a una Brasil en la final que muy reconocible, una Brasil muy... Os gustaría también tocar ese tema. No, pero hacemos un día en plan Juegos Olímpicos y fútbol y hablamos de esa final y de otras, sí. O incluso como secciones, como ahora vamos a las secciones, ojo que no hagamos finales olímpicas, porque hacemos 15 minutos de cada final olímpica y hacemos 4 o 5 y hablamos de la del 92, la del 2000 que también es icónica, esa... Sí, en 96 también pierde la Brasil de Ronaldo, que era un pedazo de selección, pierde con Nigeria, que también es el único triunfo africano en un... ¿Me equivoco si digo la Nigeria de Munique? No te equivocas, sí. La Nigeria de Munique. Ya te ha puesto trabajo, Javier. Ya te vas con trabajo. No, pero me parece que como ahora estamos dando vueltas a qué secciones puede hacer que cada uno de vosotros. Mira, aquí ya tenemos una buena idea. Ya tenemos una idea buena. Sí. Tú ya tienes también la tuya, pensada. Sí. ¿La decimos o no? ¿Quieres explicarla? A ver, cuéntala. Van a ser 11 un poco elaborados. Rollo brasileños rubios, italianos feos, españoles por el mundo, que son españoles que han pegado atraco en más de 3 países, aparte de España. Y luego tengo un 11 ecuatorianos que me va a servir para dar publicidad al podcast Balones a Guerrón. Dale a publicidad. Ahora, por cierto, Balones a Guerrón, nuevo podcast o para... También café para muy cafeteros, porque lo hago con un amiguete del Getafe. Y lo hacemos todos los lunes, grabamos en Twitch, pero también lo subimos luego a YouTube y a plataformas de audio. Y es 1h15, 1h30 en plan coña sobre las noticias que han surgido y también incluso recordamos jugadores del pasado. Por ejemplo, el pasado lunes hicimos una entrevista al community manager del Getafe que estuvo bastante bien, vino al canal, llevamos por 5 episodios. Y la verdad que, bueno, nos echamos unas risas con la gente allí en directo Y nada. Sí. Y este sello que tenemos los que estamos en este universo de más humor que fútbol, realmente, que mola. Sí. Si intentamos que sea, además es eso, ¿no? Darle un poco de humor a nuestra actualidad, que hay tanta crispación con el Getafe, con Bordalás y bueno, tanta tensión, que nosotros lo que intentamos es aliviar un poco esto, ¿no? Tomarlo con, en plan, broma. Quitarle ese dramatismo que hay y que cansa, que ya cansa. Sí. Tenemos. Así que bueno, Balones a Guerrón en YouTube, Balones a Guerrón en Twitter. Ahí estamos. Javi, seguimos con el 11. Seguimos con el otro central, que es verdad que este jugaba a veces de medio centro, pero por lo menos en Atlético de Madrid jugó bastante de libre. Y me quedo con Donato. A ver qué os parece, Donato, con su cara. Uf, me gusta, ¿eh? Me gusta. Su cara rechonchita. Que no parecía futbolista ni nada. ¿Sabes qué pasa? Que como nosotros, Donato llegó a España con 30 palos, por lo menos, ¿no? Claro, era veterano, sí. ¿Cómo sería el Donato de 23 años? Son caras, a ver si me explico bien, sin ser ofensivo, caras de gordo en cuerpos de personas no gordas. Os pongo el ejemplo de Casemiro. Claro, yo estaba pensando en Casemiro. Casemiro está tochísimo, pero tiene cara gordo. Esto es así. Y es fino. Además, si tú te fijas en Casemiro, vamos, porque Donato era más ancho. Y no era tan fino como Casemiro. Pero es verdad que justo cuando ha dicho Javi el nombre de Donato, he pensado en plan, a lo mejor si jugara en el fútbol actual sería un tipo Casemiro. Pero es como Casemiro después de dejarse un tiempo, después de 3 meses... Es que sí, es verdad que aquí no hay fotos. O sea yo pongo Donato futbolista de joven y no me sale. Ya y no aparece. Yo creo que él tenía simplemente esa morfología, porque yo creo que no es que estuviera gordo, ni mucho menos. Sino simplemente tenía esa carita, pues una cara un poco redondita, que le acompañaba también pues con esa... que era buena persona, ¿no? O parecía buena persona en el hablar, esa tranquilidad. Entonces, claro, todo hacía pues como que fuera como un angelito, pero luego en el campo era muy bueno, o sea, realmente llegó a jugar en la selección española con 34, 35 años, cuando ya estaba en el Deportivo La Coruña, ya parecía que había ido como, bueno, pues no sé, no te iba a jubilarse porque el Deportivo estaba en su mejor momento entonces, ¿no? Pero como que ya por edad, no es como ahora que los jugadores juegan hasta los 38, sino que ahí costaba más y aún y todo tuvo un segundo gran momento y llegó a ir a la selección otra vez y bueno. Sí, pero yo sí tengo un gran recuerdo de Donato. Sí que es cierto que el cuerpo, la ensancha va cambiando, no solo a Donato, a todos, pero a Donato se le ve. Yo animo a buscar Donato Vasco da Gama, que ahí sale súper fino. Hay una foto que sale con Bebeto, que entre los dos pesan 80 kilos. Luego ya en el Atlético de Madrid es como que ensancha, que también gana, yo creo que gana físico. Ay, sí, lo estoy viendo. Sí que... Pero en el Deport ya sí que está un poquito pasado de kilos. Lo que pasa que era un tío, como dice Javi, era tan sobrado técnicamente y tan listo a la hora de posicionarse en el campo, claro, que no necesitaba tanto. En cuanto descubrió Galicia, engordó. Ahora es normal porque Galicia se come de puta madre. Luego se retiró, pero antes de retirar se hizo Fuerza para Vivir. Veamos que este tipo, ¿os acordáis, no? De estos libros. Sí. Con anuncios. Súper mítico nos ha dado, para que nos recuerden, a unos libros que anunciaba en televisión, que anunciarse en televisión no sería barato, pero la Iglesia Evangélica de España pues lo pagaría, y eran unos libros sobre... me imagino los libros evangelistas, ¿no? De estos que... Fuerza para Vivir. El tío sigue metido en la Iglesia Evangelista, que tiene mucho poder en Brasil, y es un bolsonarista a muerte, como otros futbolistas. Sí. Con declaraciones como: Bolsonaro y yo estamos en contra de las mismas cosas, la corrupción, el aborto, la ideología de género, y su mujer es de la misma iglesia que yo. Bueno, y pidió un golpe de Estado. Bueno, claro, este tío fue el que pidió que la... Es que... que se le fue la pinza. Lo que pasa es que sí, tiene esa carita de no romper un plato, pero luego te pide un golpe de Estado a favor de Bolsonaro. Claro, exactamente. Y joder, acordaros cuando Bolsonaro pierde, que en Brasil hubo lío. Sí. O sea, que no... Que, joder, esa gente está muy loca. Bueno, Donato, fuerza para Donato es el que dicen que en el partido mítico este del Depor contra el Valencia, última jornada de Liga, es el que sustituyen. Que hubiera lanzado el penalti él. Yo te diría, joder, ahora ya es recordar mucho, pero yo no sé si estaba Donato en aquel Deportivo. Yo no sé si estaba todavía, ¿eh? O llega justo después, no lo sé, ¿eh? Lo miro ahora mismo. De todas maneras era un buen lanzador de penaltis, ¿eh? O sea que podía ser perfectamente, ¿eh? Estaba en aquel Deportivo, llega ese año, llega en el 93. Pues entonces podría ser perfectamente porque era un muy buen lanzador de penaltis, sí. Puede ser, sí. El que lo tenía que tirar era Bebeto, que es el que dice que no se atreve. Yo tira a Yukin, ¿no? Recordamos eso. Sí, sí, ya en el 93. Es que llegó a España en el 88. ¿No? Donato titular en aquel partido había sido sustituido. Sí, sí, sí. Fíjate lo que son las casualidades. A lo mejor luego hubiera fallado, pero... Pero ahí quedó. Muy bien. Donato, golpe de estado, Gama da Silva. Seguimos con... Bueno, pues siguiendo con lo del golpe de estado, pues con un garibaldino como Giuseppe Bergomi. ¿Cómo está subiendo el nivel de esto? No sé si llego a esto, ¿eh? Lo digo porque además tenía un poco pinta así como de decimonónico, ¿no? El tío con su bigote. Giuseppe Garibaldi, ¿no? Exactamente. Entonces, pues le he puesto en la banda izquierda, aunque yo creo que siempre jugaba en la derecha en el Inter, pero bueno, no tenía ningún lateral izquierdo. Y a mí, yo era interista de aquel Inter, o sea, de esto que te haces de equipos, pero luego no eres de ese club, como les pasará a mucha gente, pues me imagino con Messi, ¿no? Que han sido del Barcelona y luego ya no serán. Pues a mí me pasó con aquel Inter y yo siempre veía a Bergomi y decía, este señor mayor, ¿qué hace aquí? Y luego no era tan mayor, porque luego siguió muchos más años, siguió hasta casi el año, bueno, hasta el año 2000, yo creo que jugó, por, no sé, una barbaridad de años, ¿no? Y siempre tenía ese aspecto de señor muy mayor, que a mí me hacía bueno, especial gracia, ¿no? De verle ahí, y no sé, la verdad tenía también fijación por los laterales derechos, ¿no? Chendo, Bergomi, un poco ese tipo de jugadores que decía yo, ¿estos qué hacen aquí, no? A Bergomi le duró poco sus años hippies, es decir, tuvo su pelo largo y bigote, al poco tiempo ya se hizo un peinado y 30 años con el mismo peinado jugando al fútbol. Pelo corto, cara seria. Eso es. Y un jugador, ha sido siempre un jugador, pues eso, muy limitado, pero que es que jugaba en la selección, jugaba en el Inter, era intocable, o sea, era un jugador que... Increíble su rendimiento respecto de su poco carisma, o sea, bueno, aunque carisma tendría en el vestuario todo, porque era el capitán muchísimos años, pero digamos que de cara a la afición, un jugador fácilmente olvidable y estuvo un montón de años. De lo que dices de la edad, otro día me mandaron un meme que salían los personajes de Cheers, lo estoy viendo ahora que lo he buscado, con la edad que tenían realmente. Claro, que en los 80, tío, la gente parecía más vieja, yo creo por el look, porque Ted Darso tenía 35 palos. Este que entraba en el bar y todos le decían el nombre a la vez. ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo de Cheers. No me acuerdo yo. Bueno, pues los actores de Cheers, 35, 35, 33, 34, y los veo, digo, me parece que tienen todos 60 años. Sí. Una cosa muy de los 80. Sí, los peinados y tal hacían mucho los looks. Sí, eso es tremendo. Sí. Pasa con todas las películas, ¿eh? Que ves ahora películas de los 80 y cualquier actor te parece que era... Pues eso, de 40 y en realidad luego miras su DNI y tenía veintitantos. Sí. A mí eso me pasó cuando estuve viendo hace poco otra de Seinfeld con George Costanza, que no sé si en las primeras temporadas el actor tiene 30 años digo, pero ¿cómo es posible? Es que además George Costanza, esa calva, es que sí, y esa forma de ser... Ya hacía de mayor también el papel. Vaya hostias nos da la vida de vez en cuando. ¿Tú, David, cuándo cumplió los 40 palos? Ya los cumplí en agosto. ¿Fuiste en agosto? Estuvimos... cuando coincidimos en el Low, yo no sé si mi cumpleaños era al día siguiente o a los 2 días. Vale. A mí me quedan 2 meses para llegar a los 40 palos. Lo llevo fatal. Entonces, sí. Yo tampoco lo llevo nada bien, ¿eh? Sí. Pero tú y yo por lo menos ya tienes vástagos, macho. Yo voy a ser padre más viejo, voy a ser como Mendoza. Voy a ser Papuchi, tío. El puto Papuchi. ¿Sabes que Papuchi fue padre? Papuchi, del que hablo en el libro. De hecho, en el libro, voy a dar mucho la chapa con el libro. Cuento y desmonto que Julio Iglesias no fue portero del Madrid. Eso es un mito, es una mentira. Juvenil, ¿no? No, es mentira. Realmente esto... Julio Iglesias jugó algunos partidos en el Juvenil B del Real Madrid durante unos meses. Y eso se ha convertido en internet de Julio Iglesias fue portero de la cantera de Madrid. En algunos sitios Julio Iglesias jugó en el Real Madrid. Yo pensaba que había jugado hasta en primera, vamos. Tenía esa idea. No. Que va. Jugó algunos partidos y jugó en el primer del Real Madrid. De hecho, también de esto, porque joder, os lo juro que mucha trabajo de investigación detrás, que es básicamente llamar a gente que sabe más que yo. Dicen, Paquirrín jugó, ¿sabéis esto? Paquirrín jugó en la cantera del Real Madrid. No, eso es igual. Eso le hicieron una foto con la cantera de Madrid. Hizo las pruebas un día y le hicieron una foto el día que hizo las pruebas. Pero él alimentó la leyenda de yo jugué en el Real Madrid. Bueno. Pero es mentira, él hizo las pruebas un día, le hicieron una foto, salió en el Ola. Pero es que yo recuerdo ese ejemplar del Ola. Yo recuerdo ese ejemplar del Ola estaba en casa de mi abuela, en el pueblo. O sea, de leerlo y decir, mira, Paquirrín aquí. Igual hasta está todavía. Pues solo hizo las pruebas. Y Julio Iglesias igual, no fue. Lo que pasa es que Julio Iglesias, que es un tío que se ha ocupado mucho de alimentar su propia leyenda. O sea, él cuenta que estando en el hospital le regalaron una guitarra, empezó a tocar, compuso Wendell y no sé qué, tal, y luego pues hay muchas cosas que no son como él cuenta. Al final es, bueno, el régimen franquista también invirtió mucho en la figura de Julio Iglesias en algunos años, que fuera Benidorm, luego en la transición también se invirtió mucho en su figura. Julio Iglesias que llegó a ser la marca, la cara internacional de Coca-Cola. La cara de Coca-Cola era Julio Iglesias, la de Pepsi era Michael Jackson. Todo el mundo era Julio Iglesias. Pero una anécdota de Julio Iglesias. Julio Iglesias se podría decir que es el español con más anillos de la NBA, porque fue uno de los fundadores nacionales de los Miami Heat. Joder. Y todavía tiene un porcentaje pequeño de acciones, pero fue uno de los fundadores de Miami Heat, porque él trabajaba en una serie de empresarios ya en Miami y tal, y fue uno de los fundadores, tío. Y Miami tiene... Si no me equivoco, ¿cuántos anillos tiene Miami? Bueno, no sé mucho de NBA, pero creo que tiene un par de anillos, ¿no? Pues no, 3 o 4 tendrá, ¿no? 3 o 4, bueno, pues... No sé. Igual ojalá una serie como la de los Lakers, pero con Julio Iglesias en Miami. Vosotros que sois guionistas... Molaría también una de sus presentaciones... Bueno, allí era un fan... Bueno, voy a ir dando datos para que la gente vaya aplicando y vaya comprando, pero eso... Pero vamos, que Julio Iglesias no jugó en el Real Madrid. Eso y hablando de Papucci, hay una imagen. Ah, bueno, espera, que lo que iba a decir Papucci, ya termino. Que fue padre póstumo con 89 años, tío. Dejó embarazada a su pareja. Póstumo unos cojones. Sí. Hay una foto que no. Es que no sé por qué. Que tuvo 2 hijos. Ah, tuvo 2. Claro, uno en vida con 87 años y luego uno con 89 años. Deja embarazada a su pareja y fallece. Entonces es padre póstumo con 89. Es que hay una foto mitiquísima que es que no se me olvida nunca, no sé por qué, que es él con una tarta con las 2 velas de 90 y al lado su hijo con la vela de 1. De 1. Es Papucci, su señora y el niño. Con 89, esa foto no se me olvida nunca. Pero con 90, su segundo hijo fue con el póstumo. Porque el padre que fue secuestrado por ETA, que también tiene una historia del padre que fue secuestrado por ETA, al padre le secuestra ETA, el padre era mucho más viril en el sentido... gañán de la palabra que Julio Iglesias. ¿Sabéis lo que hizo Papucci para demostrar su virilidad cuando le sacaron de un zulo donde había secuestrado ETA? Se puso a hacer flexiones para que las vieran que no había perdido virilidad en el búnker en el que estuvo unos días. Madre mía. Papucci tiene una historia, ¿eh? Ginecólogo y aún así vio menos vaginas que su hijo. Tiene historia su doctor Iglesias Púa. Pero bueno. Sí, Javi, contaré cosas que... Tenemos la defensa hecha ya. Tenemos a Bergomi que cierra la defensa. Sí, estos datos además han sido cojonudos. Yo la verdad es que lo de Julio Iglesias convencido de que había jugado en el primer equipo de Madrid. Este libro básicamente, sobre todo, vale, cuando te lo terminas, para tener un montón de datos random que ir soltando. Por aquí, para eso Javi, te tienes que pillar, que te va a gustar. Claro, es que ese es mi ADN. O sea, es soltar cosas que no... Pues eso... Pero no tienen contexto y son curiosas, ya está. O sea, somos frikis, que hemos estado escuchando toda la puta vida la radio, no follamos nada, que hacíamos leer y escuchar la radio. Pues se te queda algo se te queda. Nos hemos convertido en estos monstruos. Bueno, pues de un monstruo voy a hablar en el primero en el centro del campo. Paul Gascoigne, Gaza, mi jugador histórico preferido. Yo soy gafista. ¿Preferido por el relato o por el juego del jugador? No, por el juego. O sea, el jugador que más me ha hecho levantarme de la silla, el jugador que más me ha hecho llorar incluso de pena, por verle no poder tener la carrera que nos hubiera gustado. Y un jugador que además lo comenté hace poco en redes sociales, no me hizo caso nadie, pero bueno, yo digo, lo comenté así como si lo hubiera hablado con alguien, ¿no? Pero me he visto todos los partidos de Inglaterra de la Eurocopa del 96, que fue un poco la de su resurrección. Y realmente es que era mejor de lo que yo recordaba, porque yo le recordaba más del Mundial del 90, de ahí sí que le recordaba mucho cómo fue su aparición, porque hay que decir que el fútbol inglés, no sé, así como el fútbol italiano, sí se veía en televisión española. Después de Estadio 2, de Estudio Estadio, había un programa que era Estadio 2 y que echaba un partido de Liga Italiana a eso de las 12 de la noche, pero Liga Inglesa o echaban muy poco o no echaban. Y entonces, pues claro, la selección inglesa, pues no muchos de los jugadores, pues solo se sabía pues que tenían buena fama, pero no los habíamos visto jugar. Y realmente en el 90 fue una explosión. Lo que ver jugar a Paul Gascoigne me maravilló. Y luego pues fichó por la Lazio, se lesionó, parecía que su carrera estaba yéndose al carajo, se fue al Rangers, que ya era como a un jugador bastante joven como era él, irse al Rangers era un poco como prejubilarse, y reapareció en la Eurocopa del 96, que además se jugaba en su país, en Inglaterra, y hizo una auténtica barbaridad de torneo, que lo he vuelto a ver y es mejor que cualquier cosa que pudiera recordar. O sea, le hace una paradaza, iba a decir un paradón, Zubizarreta, nada más en el primer tiempo de aquel partido, ¿te acuerdas? Bueno, si lo has visto hace poco. Sí, lo he visto hace poco, pero es que la influencia que tenía el jugador, o sea, yo conforme lo estaba viendo, es verdad que el aspecto siempre de él había sido muy poco futbolístico, que es un poco a lo que estamos, ¿no? Era un aspecto... incluso desde su cara también, ¿no? Una cara también pues un poco hinchada, por así decir. Sí. La manera de correr y todo que tenía parecía tosco, pero luego era rapidísimo, muy vertical, y a mí en algunos momentos de los partidos de esta Eurocopa 96 tiene cosas de Toni Kroos, de bajar y organizar, tiene cosas de Modric, sobre todo en cuanto a golpeos con cualquier tipo de superficie del pie, y en golpeos pues eso, centros, pases, tal, o sea, definitivos, ¿no? Y además era el que más robaba, o sea, era una mezcla entre, por así decirlo, por resumir, Casemiro, Kroos y Modric en un mismo jugador. Joder, y además con un despliegue físico tremendo. Él jugaba en ese centro del campo, jugaba con Paulins, aunque a Paulins algún partido se pierde por sanción, y si no jugaba con David Platt, quiero decir que ellos dos se comían en el centro del campo. Y este hombre llegaba, bajaba, o sea, era lo que muchas veces se decía de Di Stéfano también, ¿no? Que igual estaba sacando el balón en la defensa que rematando, ¿no? Pues eso es lo que hacía Paul Gascoigne. Y yo creo que no hay un jugador ahora mismo que se le pueda asemejar en cuanto a recorrido, calidad, clarividencia en cada pase. Digo, quizás Toni Kroos en algunos aspectos y en otros Modric, es pero que además tenga... Que además tenga recortes, que tenía recorte, regate, desborde. No perdía un balón. Si se lo echabas, el control era siempre perfecto y siempre se giraba. O sea, una cosa, esa Eurocopa, y aparte mete algunos goles. Hay uno que hace un sombrero que es súper mítico, incluso la celebración, que creo que es a Escocia, ahora mismo no recuerdo, pero que, hace un sombrero y sin que caiga la pelota remata. Pero ya quitando los highlights, el resto del partido... es una absoluta delicia. O sea, yo recomiendo que pueda haber partidos de Gascoigne los vea. El otro día me voló un poco la cabeza porque viendo el documental de Beckham, vi que coincidieron en un partido Paulins, Gascoigne y Beckham en el clasificatorio para Francia 98. Y fue como... No sabía que habían conectado los dos. Es decir, me parecían como jugadores de diferentes épocas, Gascoigne y Beckham, y que no habían coincidido nunca. Y luego buscando, Gascoigne estuvo a punto de ir al Mundial de Francia 98 y en la selección inglesa estaba en Murcia, estaba haciendo el preparatorio en Murcia y había más de 22 jugadores, entre ellos Gascoigne. Y es en Murcia cuando le dicen a Gascoigne que no va al Mundial, es decir, que se tiene que ir para casa. Y al parecer destroza la habitación. Sí, muy típico. Le pega todo. Pero todo, sí, No sé por qué pensaba que eran, que no habían coincidido y sí, en ese clasificatorio para Francia jugaron juntos Beckham y Gascoigne. Al Gascoigne, sí. En un artículo del Mundo, y su dieta base de alcohol y cocaína. En sus peores momentos llegó a beberse al día 4 botellas de whisky y esnifar 16 rayas. Pues claro, pues es una dieta que te queda delgadito, pero no compensa. Sí, no sé, la nutricionista de Gascoigne, no sé quién sería. Mario Vaquerizo. Cocaína y whiskazos. 4 botellas de whisky, son muchos whiskys, ¿eh? Y el pistolero del Eclipse, de los de callejeros. Hay referencias, Javi, igual que tú le puedes hablar de claro. Rivaldi yendo del norte a la marcha a Roma, a David Mosquera, que David Mosquera te va a hablar de uno de callejeros. ¿Cómo? Tío, David Mosquera, perdona. He dicho el nombre pronunciable, además. Uf. Hoy está hablando por WhatsApp, por cierto. Por cierto, que con David Mosquera también tengo otro podcast nuevo, se llama La Pachanga Tuitera. Joder. Muy joder. ¿Y tus hijas qué opinan? No, mis hijos dicen, pues mi mujer dice eso, que mientras sea feliz con mis amigos de los podcasts. Literal, ¿no? Con David solo graba los viernes. Los viernes, apasionantes viernes, ¿eh? Viernes por la noche. Sí, pero bueno, es lo que queda. Es lo que queda en bueno, la vida. Pachanga, tuitera. ¿Tendré que ir a hacer promo del libro? Tendrás. Yo creo que ya tienes fecha, ¿no? También. Sí, pero no me acuerdo. Era el... Oh, pues... Hostia, pues tenemos que moverla. Luego te recuerdo la fecha y si eso la cambiamos. ¿Sí? No, pero ya, ya recuerdo qué fecha es y es que tengo... Bueno, puedo decir porque no me oye, pero es que tengo una baby shower ese día, tío. Mi primera baby shower. Me han invitado a una baby shower, que no tengo muy claro ni lo que es, tío. Pero he dicho que sí. Pero, tío. Voy a una baby shower un viernes, tío. ¿Qué te parece? Y tú riéndote porque yo grabo podcast con Mosquera y tú tienes una baby shower. Una baby shower. Pero es que no sé lo que es, pero sé que hay que dar regalos o no sé qué. Ostras, claro, sí, pero... sí. Bueno, es un poco antes de que dé a luz, se preparan unos regalitos y se hace una fiesta. Pues eso, entonces tenemos que mover. A no ser que grabéis muy tarde y... Y entonces bueno, sí. Hablamos. Pero bueno, lo que decía, que tú le puedes decir referencias de... Claro, yo te estoy hablando del tomate, Javi. Pero si él te habla del tomate o de callejeros, pues tú no lo vas a pillar. Ahí hay unas líneas en las que no... Es así, cada uno pues con sus gustos. No, las dos España, Javi. Ay, ay. Bueno, seguimos. Pasamos al siguiente centrocampista, Carlos Valderrama. A ver qué os parece. Es que los colombianos que llegaron no tenían buen aspecto casi ninguno, ¿eh? De esa época de los colombianos. Sí, sacar los bichos, ¿eh? Ha sacado ahí a los... Podría haber elegido a Leonel Álvarez también, pero... ¿Llegasteis a ver un spot que hizo Valderrama hace relativamente poco? Yo creo que lo habréis visto seguro. Hace relativamente poco, en los últimos 10 años. Para la prevención del cáncer de próstata o el cáncer de testículos o algo así. Recreando todo lo que le pasó con Mitchell, es que es divertidísimo. Es como que va al médico, le coge los testículos, algo así, empieza a hacer. Y es un chiste sobre lo que pasó con Mitchell, del cual Mitchell nunca quería hablar, tío. No entiendo, por si le cogiste los huevos a un colombiano, pues tendrías que contarlo. Se le fue la pinza y. Sí. Bastante. Sí. Pero, Javi, la pregunta es: ¿qué futbolista era Carlos Valderrama? Bueno, pues yo creo que no le vimos en España en su mejor versión, desde luego que no. Eso que vino con Leonel Álvarez, también colombiano, con Higuita, colombiano, y con Pacho Maturana de entrenador. En principio las condiciones eran las mejores, pero no funcionó bien ese equipo desde el principio y la verdad es que creo que al Pacho le echan a las pocas jornadas. Estoy hablando ya muy, muy, muy de memoria, ¿eh? Pero yo sí que le he visto bastantes partidos, sobre todo con su selección. Bueno, y prácticamente todos con su selección, alguno de la Libertadores también. Y era un jugador pues con mucho último pase, sobre todo, ¿no? Yo creo que era buen organizador, pero lo que más tenía era esa clarividencia del último pase, que al final se jugaban muchos equipos con media punta, cosa que ahora casi no se juega. No hacía falta que el media punta metiera goles, sino que tuviera ese pase que rompía la última línea. Pues eso él lo tenía, ¿no? Esa visión. Y un jugador, pues bueno, pues... también que quizás su estética le ayudó a destacar, pero que, claro, jugando a la velocidad que él jugaba, pues hizo muy buena carrera. Y es verdad que jugaba andando el tío. No tenía ningún tipo de condición física para, ni desbordar, o sea, no estamos hablando de Gascoigne, vamos, no está, Gascoigne tenía otros registros totalmente diferentes y este jugador pues lo que sí tenía era pues ese último pase, ese batir líneas, ¿no? Pues no le recuerdo a Javi mucho a Valderrama, digamos que es el típico mediapunta del esquema antiguo de Rombo que ya casi ni se ve. Exacto, era el mediapunta típico de esquema de Rombo, sí. Y Leonel Álvarez era el pivote, por así decir, eran dos jugadores que se complementaban bien. Y es que su posición era exactamente esa, era recibir de espaldas cuando podía abrir a banda y si en la jugada se daba pues bien, pues poder darse la vuelta y lanzar pase vertical o a extremos o a delantero, ¿no? Un juego pues muy, muy de la época. Fíjate que ahora se está recuperando un poquito, o sea, esa media punta. El Betis lo ha recuperado un poco con Isco, el Madrid, para encajarlo lo ha recuperado. Para mí... con el fútbol físico actual es muy complicado. Pero era el sistema que más me gustaba, el Rombo, con dos delanteros. A mí era lo que más me gustaba. Sí. El año de Valdano en el Madrid, por ejemplo... A lo mejor es por eso, por herencia de eso, que es el primer año que veo fútbol y que fue un Rombo precioso con Laudrup redondo. Claro, al final son tal... Milla jugó mucho. Claro, sí, por lesión, pero luego creo que en una banda estaba Michel, en la otra Martín Vázquez... La otra era Amavisca. Pero yo creo que Amavisca no jugaba de segundo delantero. Bueno, sí, claro. Con Zamorano, sí, Amavisca-Zamorano. Claro, Amavisca-Zamorano y Martín Vázquez en banda izquierda, que había vuelto Martín Vázquez del Marsella y del Torino. Hay momentos en los que Amavisca juega por la izquierda, porque el que juega arriba empieza jugando Butragueño, pero Butragueño desaparece pronto y a partir de enero, sobre todo el que juega Raúl. Y en la derecha, Michel. Lo que no hay muchos recuerdos que le seleccionan a Noeta y que juega mucho si sale para la derecha es Luis Enrique. Es Luis Enrique, sí. Que luego se va porque se hace barcelonista a muerte, todas estas cosas, vamos a recordar y tal. Pero fue un año. Y ahora con Bellingham se ha recuperado y con Isco en el Betis también. Y a mí es que esa figura del mediapunta, que el 4-3-3 que ha imperado en los últimos años, mata la figura del mediapunta. A mí me mola mucho. Yo creo que a los que les gusta el fútbol antiguo, el mediapunta o el extremo, o el 9 fijo son figuras que reconocemos. Pues que es impensable ahora. Un centro del campo de Milla, Laudrup sería impensable. Sí, claro. Bueno, claro. Pero Milla y Laudrup con el físico que tendrían, si jugasen hoy tendrían otro físico. Sí. No, pero ojo, Milla. Estoy con David, ¿eh? Milla, la cara que tiene también era de no ser. Bueno, Milla, sí. Tu hijo que juega en el Getafe es igual que el padre, así que te puedes imaginar un poco cómo sería. Lo he valorado, ¿eh? He valorado la posibilidad de Milla, sí. Pero ya era mucho madridista y quizás también por su pasado, su cambio Barça-Madrid igual podía parecer como que lo hacía con inquina y no pretendía. Sí. Pero sí, es que fijaros, Milla Laudrup en un centro del campo, ¿no? Es verdad que yo creo que en aquel Real Madrid del 4-4, bueno, del Rombo de Valdano, los interiores jugaban muy por dentro y al final ayudaban mucho. Pero es que es impensable ahora mismo en el fútbol actual y fijaos que también aquello murió porque hubo equipos que empezaron a jugar hasta con tribote. Para vamos, sobrecargar, digamos, el centro del campo. Irureta inventó aquello del tribote. Sí. Y se pone muy de moda a partir del 98-99 el 4-2-3-1, que es un periodo de mucho tiempo, fue el sistema de moda mucho tiempo, el 4-2-3-1. Entonces sí, el doble pivote y incluso lo que tú dices, el tribote. ¿Y sabes quién se dice que fue el primero que utilizó el 4-2-3-1? ¿Quién? Juan Malillo en el Salamanca. Juan Malillo, hostia, qué mal, ¿no? Sí, pues se le considera, lo he leído en muchos sitios. El inventor del 4-2-3-1. Y yo también así un poco lo recuerdo, que el 4-2-3-1 prácticamente lo inventó. Mamarracho de Juan Marillo. Del Bosque lo usaba mucho, del Bosque le gustaba mucho el 4-2-3-1. Por eso, joder, es un sistema que también me molaba. Pero también ha pasado de moda. Y ya vamos en la tiranía del 4-3-3 y del 5-3-2, que ahora también... Estamos en el tramo Panenquita. Tramo Panenquita, sí. Sí. El 5-3-2 yo creo que lo puso de moda un poco también en Italia, ¿no? Conte, esta gente. Y luego está el cuatribote, que es un invento de Simeone que ha llegado a jugar con Coque, Saúl, Witzel y a lo mejor Totarugo por ahí, ¿eh? Con todos los respetos. Eso era el cuadrado mágico de Luxemburgo. Sí, sí, no, y Luxemburgo tenía su... No sé, no terminó de funcionar, pero casi le sale, ¿eh? O sea, porque se hunde el Madrid en las últimas jornadas, pero... Que va, no, te estás confundido con Queiroz. Con Queiroz. A Luxemburgo le echan en diciembre. A Luxemburgo no aguanta. Luxemburgo le echan en diciembre. Me confundo con Queiroz, entonces. Sí. Queiroz, hay un mal recuerdo por cómo terminó la temporada, pero hasta febrero el Real Madrid está jugando una espectacular. Ese es el que estoy pensando, sí. Que jugaba, que jugaba el Madrid con Beckham de medio centro y con Figo por la derecha, con Ronaldo, con Raúl, con Roberto Carlos, y jugaba con 13, porque los cambios eran Mejía, Pavón, Raúl Bravo y una panda de hijos de puta que no podían con su alma. Pero al final, pues revientan. El Madrid pierde los últimos 5 partidos de Liga, termina cuarto, que esto se ve en el docu, y gana la Liga de Valencia, que es segundo el Depor, y tercero el Barça de David, nos elimina el Mónaco y toda la hostia. Pero no, el Luxemburgo llegó aquí, le quería poner un walquito aquí a Raúl en la oreja, y claro, dice notas, pero se mete al cuadrado mágico, y en diciembre le echan y viene, si no me equivoco, García Remón. Creo que García Remón dura también otro poquito, si García Remón, tío, y terminamos la temporada con López Caro. Joder. Sí. En febrero dimite Florentino hasta los huevos de todo. Dimite Florentino en febrero. Ya. Se fue todo Dios. Eso fue tiempos muy oscuros del madridismo. La gente se piensa que esto se iba a la Copa de Europa y tal, pero esos años fueron muy oscuros. López Caro. O sea, López Caro, entrenador del Real Madrid. Es una cosa de locos. Y sí, porque García Remón era el que estaba el nuevo del Bosque, ¿no? El que iba a estar pues cada vez que echaran a uno, ¿no? Exactamente, pero vamos. No Moloni. Le pasaron por encima igual, después de López Caro. No sé, ya tendría que hacer memoria quién fue el siguiente. Creo que ya es cuando viene Calderón, viene Capello en 2007, luego Suster, y después de cuando echara Suster, Juande, que era como López Caro, pero un poquito más de nivel. Juan de Ramos, ¿verdad? Los otros que ya saber dónde estará. Y ya empezamos a encadenar cosas hasta que vuelve el Florentino. Pero no, Luxemburgo, que además en lo último, si buscas información, ha estado empurado por defraudar a la hacienda brasileña. Tiene buen personaje, ¿eh? Vanderlei Luxemburgo. Vale. Bueno, pues el siguiente que os voy a decir es el que más dudas tengo, pero lo voy a argumentar. Y es Zinedine Zidane. Zinedine Zidane cuando era calvo pero con pelo. Sí, o sea, quiero retrotraer al que nos esté escuchando al primer partido que vimos en España de Zinedine Zidane, que fue Betis, ¿no? Girondins, que mete un gol desde donde sea, o el de la ida, bueno, creo que no sé si era la ida o la vuelta, pero yo digo el que mete el gol desde el centro del campo, y realmente era un jugador que es que todo el mundo decíamos, pero ¿cómo juega ese tío de bien? Y qué poca pinta de futbolista tiene. Estoy muy de acuerdo. Luego ya es verdad que te hacías, pero al principio... en ese momento era como decir... yo lo recuerdo al día siguiente. Además, esta conversación la recuerdo con... Tengo un tío mío que todavía vive, aunque tiene un montón de años, y que siempre hablaba con él de fútbol, ¿no? Me acuerdo al día siguiente de decirme, oye, ¿viste el partido del Betis? Sí. Oye, ese calvo, ¿cómo jugaba, no? Y los dos diciendo, pero es que no habíamos visto jugar a un... O sea, ¿de dónde ha salido este tío, no? ¿Y qué años tendrá? Porque, claro, pues pensamos que tenía 30 años o lo que sea, ¿no? Porque con ese aspecto... porque ahí no era calvo, pero clareaba un poquito. Pero no era, todavía no tenía... Pero tampoco tenía un cuerpo muy musculado. Era muy grande, muy tosco, sí. muy tosco, parecía, pero luego moviéndose, tremendo. Que Zidane ha sufrido un proceso de fakerización con los años. Sí. Y de hecho, de sus testículos solo salen niños que están ahora de mayores, todo es buenísimo. Sí, sí. Es una máquina de fabricar fuckers. Pero es verdad que hay que hacer el ejercicio, de verdad hacerlo, de retratarse al Zidane joven. Decías, hostia, no tiene pinta de futbolista. Muy bien tirada, me parece muy bien tirada, ¿eh? Sí, además yo creo que un poco lo que decíamos, veníamos del típico mediapunta que no pasaba del 1.80, habilidoso, de centro gravedad bajo, y de repente este tío juega ahí, pero te mide casi 1.90 y tiene una zancada enorme. Es que me atrevería a decir incluso que es que no había centrocampistas altos en general. Es que los altos sean delanteros o porteros, o centrales, y los bajitos son los puestos, ¿no? Ahora ya el fútbol ha cambiado mucho. Sí, pero eso es verdad que sorprendía porque era un jugador que se hacía... Creías que era tosco por su altura, por su envergadura que tenía. Entonces no te cuadraba que un jugador de esa constitución física pudiera moverse, girarse... Dar esos pases, no sé, era casi antinatural, parecía, ¿no? Su impacto fue para mí tremendo, ¿eh? El recuerdo de ese partido, de verlo y decir, joder, ¿de dónde ha salido este tío, no? Porque claro, la liga francesa, eso sí que ya no se veía nada, era como un... Una cosa, bueno, ya que el Girondins luego además, no sé si ese Girondins, pero bueno, el Girondins tuvo unos años muy buenos, que luego también eliminó al Barcelona en Copa de la UEFA, jugó una final contra el Bayern de Múnich, que creo que la perdió, pero digamos que ahí sí que se pudo ver al Girondins de Burdeos y se hizo un equipo familiar, que jugaba a Dugarry, jugaba a Lizarazu. No sé si estaba Zidane exactamente en el que estoy hablando, ¿eh? Porque claro, se me lían los años, pero que Liga Francesa no se veía nada. Entonces de repente era como, este tío igual lleva 10 años en la Liga Francesa y es un fenómeno, pero claro, no, es que llevaba menos años que lo que aparentaba por su físico. Zidane era una puta máquina, macho, me encantaba. También estoy pensando que cuando la calva empieza detrás, ahora ya cuando te quedas un poco calvo, pues más o menos te rapas la cabeza y tal. Y él tardó mucho en raparse, entonces había esa calva... Es una calva jodida, ¿eh? Sí, era calva pues de señor mayor, pues con la que puedo tener yo ahora, que si me doy la vuelta estoy calvo de aquí, pero, sí. Pero que, es decir, ¿qué haces? ¿Qué haces con eso? ¿Te rapas, no te rapas? Ahora ya, bueno, pero cuando llegas a cierta edad, ya pasas de los 40 palos, dices, bueno, si es que es... ya te da igual, ya ni te rapas, porque ya dices, ya da igual, ya no, ya voy a molestar. El mundo ha cambiado, porque ahora, por ejemplo, un caso, ¿no? Gerard Romero. Que se le clarea gorra, también, ¿no? Se le clarea y los chavales hacen muchas bromas de que se cambia la gorra muy rápido, se la pone muy rápido para que no se le vea. Hoy ha anunciado, hoy o ayer, en un directo, se ha quitado la gorra y ha dicho, ¿veis? Que me llamáis calvo, no sé qué. Y dice, pues que sepáis que estoy en un tratamiento, en un par de meses ya no vais a poder hacer esa broma. Que me ha parecido así en ese momento, he dicho, ostras, está declarando oficialmente que se va a poner, que va a hacer un estambulazo, se va a poner pelo, y que a partir de ahí ya no hay bromitas con eso. No, hombre, va a haber mucha más broma, o sea, lo está haciendo fatal. Eso tú no te quites la gorra y de repente un día te la quitas y tienes pelo, pero no anuncias melena, un día tienes melena. Quiero decir, aquí, es que tú esto, Iborra, no lo sabes, Reyes, un amigo de... Ramos. Ramos, eso, de David, se ha hecho una obra arquitectónica en la cabeza que es una cosa de, te lo digo, es que es una cosa espectacular, ¿eh? Pero de locos, ¿eh? Pero de locos, o sea, le ha quedado. Pero yo ya Romero no quiero meterme aquí con él porque es el típico que a vos coge un corte y a lo mejor te dice algo y tal, pero uff, ahí hay cosas raras, ¿eh? Bueno, voy más al hecho de que el mundo cambia y de que un día puedes anunciar que vas a dejar de ser calvo a tu audiencia. Sí, sí. Y bueno, que es curioso. Y luego de Zidane también... me hace gracia siempre pensar en Gourcuff, que vivió toda su puta vida diciendo el nuevo Zidane, que luego no terminó de explotar, pero vivió, es decir, constantemente, año tras año, el nuevo Zidane, no va a ser el nuevo Zidane, y al final pues se quedó en Gourcuff. Es verdad que siempre va con gorra, macho. O sea, por llegar Romero y siempre está con gorra, es que me cago con esto, ¿eh? Sí, yo siempre lo recuerdo. Hay un vídeo muy mítico. Hay un vídeo de... Espera, una pregunta, a ver si tú seguro lo sabes, David. ¿Un tío que se parece a Javier Romero o es Javier Romero bailando en una discoteca? Es él, antes de hacerse más famoso. Vale, ¿y él era relaciones públicas de algún garito o qué? Yo creo que no. O sea, es él dándolo todo en una discoteca, bailando salsa y todo eso. Sí, además lo ponen a doble velocidad con musicón y queda muy guay el vídeo. Vale, o sea, pero sí es él. Y la movida es que... Es que yo no sé de nada de estas cosas de Twitch y eso. Bueno, el Javi seguramente esté como yo. ¿Este tío es calvo o no es calvo? Se le clarea un poco. Hay un vídeo muy mítico que si tú buscas penalti Gerard Romero, en el que en la Kings League lanza un penalti, se cae, sí. Se le cae la gorra y rápidamente desde el suelo se la pone porque se ve que se le clarea un poquillo. Pero se le clarea un poquillo, no es el calvo. No, bueno, está en el momento en el que tiene que decidir. ¿Estambulazo o no? O tiro para adelante. ¿Estambulazo o celdas cortos, no? Claro. Y llega un momento en la vida que si no pegas un estambulazo, pues ya no hay marcha atrás. Ya tienes que ser... Entonces él se habrá sentado, habrá pensado consigo mismo y ha dicho, pues venga, para adelante, estambulazo. Que bueno, que es totalmente lícito, oye. Sí. No, sí. El Producto Interior Bruto de Turquía, no sé en qué niveles estará los viajes de enmoquetado, pero tiene que ser un peso importante ya. Joder, no hay casi... O sea, no hay fotos de este tío sin gorra. Pero bueno, tú, Javi, todo esto te sonará chino, ¿no? Bueno, iba a decir, yo creo que alguna vez fue al chiringuito y fue sin gorra. Pero y yo lo recuerdo calvo, ¿eh? Calvo. O sea, no sé si luego... O sea, no calvo como Zidane, pero bueno, pues, calvo como yo, vamos, o sea, un tío ya con sus entradas, con su... Sí. Sí, sí, si ponéis en el chiringuito o algo así, estuvo alguna vez, no sé, yo lo recuerdo así, pero bueno, también mi memoria es un poco random. No, vamos, que... estoy viendo yo alguna foto de chiringuito y ya, bueno, sí, clareaba. Bueno, vale. Sí, bueno, ya no podía ser... O sea, ya estaba, como dice David, en momento estambulazo. Entonces yo creo que mucho ha tardado. Si quería hacerlo, pues dinero tenía, ¿no? Para haberlo hecho antes, ¿no? Bueno, yo creo que es que ahora es mucho más mainstream, mucho más reconocido, tiene muchas más seguidores y tal, más repercusión y... Vamos, a este el estambulazo se lo va a pagar a alguien, una clínica de juego los huevos. Vamos. Es más mediático y entonces a lo mejor quiere pasar por ahí. Bueno, seguimos con el 11. Seguimos. A ver, que ya me he olvidado a cuál es el delantero. Me vale que te lo pasé el otro día. A ver. Has metido tres centrocampistas por ahora. Sí. Ahora tengo tres delanteros que vamos a seguir por un calvo, pero bueno, Bobby Charlton, por el hecho de que es el que da el nombre a esta sección, ¿no? Digamos, el leitmotiv de esta sección de hoy era la muerte de Bobby Charlton. Pues lo metemos y ya hemos hablado un poquito de él, ¿no? Pues creo que jugó más de 100 partidos con Inglaterra, cuando jugar 100 partidos con una selección era una locura. Campeón del mundo en el 66, jugó en el Manchester United formando un trío de delanteros legendario con Dennis Law y con George Best, y es verdad que ganó pocas cosas porque aquel United no ganó demasiado, pero bueno, pero más allá de su palmarés, bueno, desde luego que su campeonato del mundo brilla por encima de todo, pero más allá de su palmarés, pues todo lo que fue el símbolo, ¿no?, de Inglaterra durante una década, sin duda, ¿no? El jugador más reconocible en el extranjero. La verdad que lo de la cortinilla es una cosa tremenda, sí. Porque para la foto inicial del partido está muy guay, pero claro, Bobby Charlton luego deja unas fotos con todo esto súper largo cayéndole por aquí, en plan melena, pues eso, cortinilla, que son para echarse a llorar, ¿eh? Pero lo peor de la cortinilla suele ser cuando el aire da para el otro lado y entonces la cortinilla queda un poco para arriba, ¿eh? Ojo, porque eso, digo, si aún queda para abajo, la cortinilla no va tan mal, ¿eh? Pero como la cortinilla vaya para arriba... No, hay fotos de Charlton con la cortinilla a su bola ya, desordenada, que quedan... Mira, mi madre tiene un primo... que me da igual de contarlo porque hace décadas que no hablo con él, pero tío, yo de pequeño no sabía que era calvo, pero hacía una obra de ingeniería con esto largo, con laca, y de verdad que hacían una que te juro que, o sea, yo de niño no sabía que ese señor era calvo. Y así se jodió la capa de ozono. Joder, pero se nota muchísimo. Se nota mucho. Bueno, a lo mejor de niño no, pero... Estaba muy bien logrado y yo era un niño. Entonces, pues veías el pelo así, claro que se nota. O sea, ahora lo veo y parece una Crispin Klander. Claro, pero tengo 40 años, pero tenía 10. Entonces no me daba cuenta. Pero decir que tiene mérito, tío, el Anasagasti este que hacen, tío, pues. Yo, si hay algún oyente que practique la cortinilla, decirle que, oye, queda fatal, se ve, es evidente, aunque tú pienses, joder, que lo he conseguido, es evidente y es mucho más digno sí. Raparse o yo qué sé. Sí. O sí, pillar la Fly Emirates y estambulazo y ya está. Un día, tío, cuando volvamos a hablar de esto, tiene que venir tu amigo, entrar, que enseñe el pelo e irse. Tengo un par de colegas, ¿eh? ¿Dos? Sí. Y han quedado bastante bien. Pues ya voy a ver un estambulazo para viajar y volver delgado, ¿sabes? Llegará. Es injustísimo, macho, que ellos viajan y en 2 meses con pelo. Yo no puedo viajar y perder 40 kilos. Me está costando la hostia y he perdido 5 kilos en 3 meses y me está costando la vida. Oye, joder. Hostia, 5 kilos en 3 meses no me parece una tontería, ¿eh? En mi cuerpo es nada, 5 kilos en 3 meses. Es como si tú pierdes 200, Javi. Mejor poco a poco. Pues eso es lo que me dicen los médicos, por eso voy a... Los médicos no tienen ni puta idea. Me encantaría irme a Estambul, meterme en una clínica de estas... En el que yo me imagino las clínicas de Estambul como la parte de atrás de un kebab y unos tíos poniendo el móvil con música, así me lo imagino yo. La verdad es que mi colega compartió fotos con nosotros desde todo el proceso y está bastante profesionalizado, ¿eh? Él tenía miedo a eso, pero bueno, fue también porque le recomendaron y allí te recogen en el aeropuerto te meten en una furgoneta, gente que te habla en castellano, te llevan a la clínica, gente que te habla en castellano, te lo explican, te lo hacen y para casa. ¿En el día? ¿Y te vuelves a casa en el día? No, en el día no, pero ¿qué quiero decir? Que no ves la luz, eso sí, porque no puedes hacer mucho turismo ni historias, pero lo único malo es que es como... que tampoco hay que hacer ningún chiste. No quiero sustituir a Iñaki y perder a audiencia de gente que haya ido a Estambul y cosas así. Pero te hacen un trabajo en el que, joder, el cuero cabelludo pues se te queda muy rojo, es decir, es desagradable de ver, y que luego tienes que dormir 15 días como un vampiro, porque tienes que estar así... Esto lo contó, no sé si aquí o de récord, Fernando Evangelio, que también tiene bastante más, pero ahora que tenía que dormir en una silla, básicamente. Claro, duermes en una silla durante 15 días. Pero bueno, luego... Así, 15 días. Es que es una mierda. Es un trámite. Te da pena. Te rapas y a correr, joder. Pues claro que todo, sí, esto por, todo esto por Bobby Charlton. El que quiera saber un poco más de Bobby Charlton, hace un par de días escuché el especial de alineación indebida Bobby Charlton. Ahí que se enteren de la vida y obra de Bobby Charlton. Eso es. Quien quiera saber cómo va el estambulazo, para esos paquetes. Eso es. Seguimos con la delantera, que ya son los que quedan dos puestos. Seguimos, que nos quedan dos. Y ya he elegido a Mágico González para... Hostia. No podía faltar, ¿no? Sí, sí. El Mágico tenía que estar. Yo creo que es un mito que no hace falta ni presentarlo. Jugador de Cádiz y Valladolid. ¿Hondureño o salvadoreño? Salvadoreño. Y salvadoreño. Durante un partido o dos de pretemporada del Barça. El Barça, sí. Eso... Vamos, un jugador que era... Coincidió con Maradona, ¿no? Coincidió con Maradona y fue en una época, en un partido en el que Maradona hizo una broma en la concentración que fue dar al interruptor este de antillamas o antiincendios, ¿no? Y salieron todos los jugadores y este que estaba con dos amigas en la habitación del hotel y eso no sentó bien. Nos traemos notas de pretemporada para probarle y está ahí con dos chavalas. Y dijeron, pues nada, pues te vas a tener que ir. Sí, lo peor es que le gustaba mucho el follisque. Cuando le mandan a Valladolid está, creo que son 7 meses y fatal. Que no digo que los oyentes de Valladolid que no folléis, pero quiero decir, pues menos que en un sitio con playa, garitos, chiringuitos, flamenquitos, soy amigo de camarón, porque estoy amigo de camarón de la isla, no sé qué, tal. Pues en Valladolid, pues a lo mejor el invierno en los años 80 era más duro que en Cádiz. Tiene pinta, ¿eh? Sí. La verdad que tiene que ser un personaje de la leche, ¿eh? En el informe plus de... No sé si era todavía informe Robinson de Mágico. Ese lo hizo Raúl Román. Que lo hizo Raúl Román. Sí. Y me estuvo contando a mí cómo fue hacerlo. Que fue porque es muy esquivo con... Entonces ellos fueron allí a buscarle. Le encontraron. Y llegaron a un acuerdo con él pues, para el día siguiente. Y les terminó dando esquinazo. Sí. Pero al final lo que voy a decir es que el tío aparece como si nada en el vestuario porque se iba a jugar un partido, no sé si era... Uno de famosos, un benéfico de famosos. Sí, que no sabían si iba a ir o no. Y de repente aparece en el vestuario y justo, claro, la cámara le pilla y está por ahí Raúl preparando una entrevista tal y aparece por ahí Mágico como el que no quiere la cosa ahí sí medio agachado para que no le vieran. Tiene que ser un tío curioso. Sí. La editorial Tamarea, que es una editorial que está muy bien, a mí me gusta mucho, tiene mucho ensayo, tiene una biografía de Mágico González, cuenta historias muy curiosas de cómo tenía el club, si iba a decir el Cádiz, un tío que pues, para estar con él. Entonces a veces Mágico, el tío iba a su casa y él le encerraba a su casa y se iba de fiesta y le dejaba encerrado en casa, o como en algunas discotecas tenían sitios como en el almacén o una salida por detrás para cuando el del club iba a buscarle, o cosas así. En plan, que tenía muy institucionalizada la jarana este tío. Sí. Totalmente. Hay un tabú que nunca se habla, como Mágico González, y yo sí que he recuperado, me ha costado casi estar en la Deep Web, algunos artículos de interview que en los años 80 que eran sus problemas con las drogas. Porque siempre se habla de la jarana y tal, pero es que este tío tuvo problemas con las drogas. Entonces, claro, hay un tabú de no se habla. Bueno, es decir, si levantamos ese tabú y en interview sí que hablaron, porque al final era una revista de investigación, aparte de la de las pajas. Que por interviews pegadas hemos pasado todos los que tenemos. Hemos nacido antes del 85. Hemos tenido interview en nuestras manos. Sí, además el interview era la portada salió una tía y luego a la mitad del interview era, como dice Álvaro, artículos de investigación, actualidad, tal, sociedad. A la mitad era un momento erótico. En el tía que vestida, primero tía vestida. Con famosa, con, más conocida, pero no veías mucho. Y te tenías que ir al final, donde ya era una chica menos conocida, pero ya más despelote. Sí, sí. Y de Mágico González tengo que aportar que es una pena que Albert Pla no sea más joven, porque hay un biopic de Mágico González protagonizado por Albert Pla que sería la polla. Es un buen actor, estoy viendo La Mesías y está... Sí, está no, es que yo vi ayer La Mesías y viendo fotos de Mágico hay alguna que es clavado, sí. Pero con rizos. Que un deportista se vaya a Albert Pla es exactamente todo lo que está diciendo Javi. O sea... no hay falta decir más. Es un tío que yo admiro mucho, Albert Pla, macho. Es todo un cerebro. Bueno, el último en el 11, que ya estamos rozando. El último en el 11, Roger Milla. Hostia. Camerunés. 44 palos cuando marcó en su último mundial, creo que tenía. Un bigote y un aspecto de ser, pues no sé, cualquier cosa menos futbolista. Y oye, pues tenía su calidad y una leyenda en el fútbol africano. Y un cromo muy guay del Mundial 94. Sí, y en el Mundial del 90, ojo aquella Camerún, que fue un espectáculo, con Oman Biji, con Makanaki, un equipo que sorprendió al mundo. Sorprendió al mundo porque hasta entonces el fútbol africano no había sido... Había tenido Argelia algún buen equipo, había tenido alguna cosa por ahí... suelta, pero que un equipo del centro de África como era Camerún tuviera una actuación como la de Inglaterra, o sea, como la de Italia 90, era una absoluta novedad. ¿Qué edad tenía Milla en USA 94? 44, yo creo que eran 42. Bueno, sí, vamos. 42, pueden ser 42. Sí, perdón, sí me quedó la cifra de 42 palos, fíjate. Porque 42. La celebración icónica en el banderín es allí, no es en USA. Es en USA. Sí, yo creo que sí. Iba a decir que lo normal, con un poco el físico de Millas y más desgarbado y tal, es el típico paquete. Estaba pensando en Babá Diaguará, que era como Roger Milla, pero sin saber jugar al fútbol. Sí, que pasó por el Sevilla, por el Getafe. Sí, lo normal es ese físico y es ser un poco desgarbado y meter un gol en 2 temporadas. Pero luego este encima era bueno. Sí, la cosa es eso, que él tenía un aspecto que luego hemos visto en otros jugadores africanos, ¿no? Ese jugador, bueno, son jugadores pues muy largos en cuanto a huesos, por así decir, ¿no? Son largos, finos, pero es que este además jugaba, marcaba goles. En Francia tuvo una buena carrera y sobre todo en los mundiales pues se ganó un nombre también por la edad a la que llegó a marcar, ¿no? Que eso, pues una edad que no sé si será el récord, pero yo creo que tendrá que serlo, ¿no? 40 y tantos años, no creo que haya habido muchos que hayan marcado goles con esa edad. Comentamos un poquito, sin extendernos mucho, pero es que para comentar el banquillo que has hecho de nombres. Sí, nada, os lo menciono solamente, pero para que veáis un poco por dónde iba la lista. Sí. Pero Lopetegui... Lopetegui vale de todo, de portero y de entrenador. Yo creo que en este programa ya no se pueden hacer más chistes sobre Lopetegui. Creo que los hemos hecho todos. Yo en este caso... Del asador y Manol, de las gafas de sol, del desmayo, de todo. De Lopetegui ya... Es que es un tío... Es que es muy cómico, tío. Hay una muy buena también del hombre que se hace un selfie, que le quiere hacer una foto a Lopetegui. Y no se da cuenta de que se está haciendo un selfie y se termina haciendo el selfie el hombre y le hace así como con el pulgar hacia arriba. En plan, bueno, pues ya está. Lopetegui. Tremendo. Bueno, luego para la defensa había pensado en Sanchís, que ya os lo he dicho, en Néstor Sensini, que no sé si os acordaréis de él, un defensa argentino que jugó en Italia, en el Parma, en mediados de los 90 y era también, pues eso, un aspecto así, pues calvo, medio calvo... No. Sí. Néstor Sensini también un poco cortinilla también. Cortinilla. Sí, con cortinilla. Luego había pensado en Wayne Rooney, pero se me pegaba un poco Rooney, con, tío, es con muy Gascoigne. Buena. Es muy buena esa, muy buena. Pues Wayne Rooney por eso, por su aspecto. Luego Cuco Ciganda, que este igual ya es más para muy cafeteros, pero es que Cuco Ciganda... Café. Que metió muchos goles en primera división Cuco Ciganda y no tenía para nada aspecto de futbolista, ¿eh? Ese podría ser pues un oficinista, un vendedor de seguros, el del banco, pero no otro. Ese está muy bien, el del banco. ¿Qué he puesto? No sé, el que está ahí en el banco, es que esa está muy bien tirada también, ¿eh? Luego un poco como un programa hicimos del Milán y salió Birdis, pues os recomiendo que miréis Birdis, sobre todo si lo veis al lado de Van Basten, hay una foto Van Basten-Birdis que lo dice todo. Y Birdis no era mal jugador, ¿eh? pero la foto, bueno, cualquiera de él, ¿eh? que no fuera de sus primeros años, ya con su bigotazo, una cara de auténtico señor anodino. Total. Y el último que se me había ocurrido, pero un poco más por la vía de que parece un rockero más que un futbolista, Hugo Sánchez, ¿no? Hugo Sánchez podía haber entrado en la lista. Todos grandes futbolistas, ¿eh? Menos... Iba a decir, de Rooney, un apunte, hay un anuncio, yo creo que de los que más me ha gustado de Nike, que fue en 2010, del de Escribe el Futuro o algo así, que era bueno, hacían como varios escenarios y metiendo un gol o no metiendo un gol, que sale Cannavaro, sale también Cristiano al final y tal. Y hay un momento en el que sale como si Inglaterra se elimina pronto y digamos que Rooney deja el fútbol y deja todo, y como si pasaran 10 años y sale como con barba y demacrado. Bueno, pues han pasado 10 años y Rooney está peor de lo que le habían pintado en un futuro jodido para él de estar demacrado y tal. Es un tío que parece que tiene 10 años más o 15 años más. Sí, sí, sí. Me gustaba mucho, macho. Me pareció un futbolista bestial. Pues muy bien, pues gran programa. ¿Qué tal? Bueno, como suplente, ¿qué tal, David? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, me lo he pasado bastante bien con Javier. A ver, he hecho lo que he podido. No voy a sustituir nunca a Iñaki. Eso es imposible. Pero bueno. Vamos a volver a hacer ronda de venta de cosas antes de irnos. Entradas en Zaragoza, 9 de noviembre. Ya a la venta, si va bien ese show, tenéis la gente de Zaragoza responsabilidad de que vayamos a más ciudades con Xavi Aguado y con Diego Peña. Balones a Guerrón. Para todos los que queráis escuchar un podcast del Getafe los lunes. El podcast con Mosquera, ¿cómo se llama? ¿Has dicho que se llama? La Pachanga Tuitera. La Pachanga Tuitera. Madre mía, 10 cosas que tenemos que vender. La gente... Javi, ¿quieres vender algo? No. Yo lo vuestro. Tu libro. Bueno, no, que la gente, joder, que se meta en el diario de Navarra. En el caso de que interese la noticia de Navarra. Quiero decir, pues si eres de Leganés o de... Pero si quieres saber qué pasa en Navarra, pues vete al diario de Navarra. Sí, que tampoco es un compromiso, es decir, que si a lo mejor vives en Rota, no hace falta que te escuches el podcast del Getafe y leas las noticias de Navarra. Oye, que tú... Pero en Rota sí que puedes leer Penalty Pop. Rota, uno de los sitios de España donde entró el rap. Desde Rota, Zaragoza y Torrejón de Ardoz. Sí. Por las bases, ¿no? Por las bases militares, efectivamente. Claro. Torrejón de Ardoz, Zaragoza y Rota, los tres sitios por donde era el rap en los 80 a España. Bueno, nada, chicos. Mira. Ha quedado bonito, ¿eh? Hola, nuevo. Te ha quedado cuadrado la promo, sí. Tío. Cuadrado. Editorial Moody Waters, ¿dónde podéis comprar? En Fnac, Casa del Libro y Corte Inglés, online y en librerías, que es donde más mola comprarlo realmente, es en librerías. O en las presentaciones que haga, que estoy cerrando. Bueno, chicos, muchas gracias por venir. Javi, te desvirtualizo este sábado en Pamplona. Así es. Tengo ganas de darte un abrazo. Yo también, tío. Yo también. Y nada, David, pues a ti te veo mañana en la presentación esta que hacemos en Madrid. Muy bien. Pues venga. Pues nada, chicos, abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, adiós.